Impulsando nuestra cultura y conservando las tradiciones que nos identifican como mexicanos, el gobierno municipal de Tezontepec de Aldama, que encabeza la licenciada Ana María Rivera, tiene el honor de invitar a la población en general a disfrutar del tradicional programa de Día de Muertos de este bello municipio. Bajo un atractivo programa artístico y cultural denominado Día de Muertos, una herencia viva, el gobierno municipal de Tezontepec de Aldama busca honrar a las almas que han trascendido, pero que en estas fechas regresan con su ser querido para convivir en unidad una vez más. Las atractivas actividades que conforman este Festival de las Almas se estarán llevando a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre del presente año y busca reunir a miles de familias tezontepenses y de los diferentes municipios y estados aledaños para que conozcan todo lo que este emblemático lugar tiene para ofrecerles. El gobierno municipal de Tezontepec de Aldama apuesta siempre por impulsar la cultura y dar realce a nuestras tradiciones, en donde se destaca un encuentro o semblanza por parte del Chantolo y el folclor por parte de Nicolás Flores, además del concurso de altares, tapetes, catrinas, así como las trajineras, desfiles, exposiciones y demás actividades que no te puedes perder. Óscar Reséndiz para Mezquital al Día.